en el evento Encuentros por la Verdad, que son los eventos creados en el marco del proyecto Museo Itinerante por la Memoria, la Paz, la Reconciliación y la No Repetición, que los jóvenes de la comunidad Nueva Esperanza crearon para socializar todos los informes de la Comisión de la Verdad. El museo pues es itinerante porque precisamente se mueve, ¿cierto? Puede moverse, puede hoy estar aquí, pero mañana estar en la comunidad de Nueva Esperanza. Aborda, digamos, los tomos productos del informe, que son La Colombia fuera de Colombia, que es Las verdades del exilio, que es uno de los temas que aborda la Comisión de la Verdad. Este es el de Mi cuerpo es la verdad, así se llama el tomo de las mujeres del informe final de la Comisión. Resistir no es aguantar, que es el tomo de los pueblos étnicos, donde habla sobre el dolor de la naturaleza, habla sobre el racismo estructural y cómo los pueblos étnicos han vivido el conflicto. Este es el espacio de No es un mal menor, que es el tomo que habla sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Y esta es el tomo de recomendaciones, hallazgos y recomendaciones. Recomienda cuáles son sus apuestas, digamos, para esa transformación social, para esos procesos de verdad, para esos procesos de reconciliación que a veces se ven como tan lejanos. Estoy muy impactada porque habían cosas que, a pesar de que yo viví el flagelo del conflicto armado, yo no me las sabía todas, solamente tenía testimonios de algo pues que sí se había vivido, pero no de todo. Que a través de ese museo nosotros podemos transmitir, podemos recordar, podemos admirar muchas imágenes, muchos recordatorios que nos traen nosotros a la memoria. Y esos recordatorios nosotros hoy como zona humanitaria la acogemos para una reconciliación, no como para venganza. Pues para mí el museo es importante para que los jóvenes se integren un poquito más de la violencia. Y además es para que ellos recuerden y vivan no como vivieron los padres o tíos o no. Entonces esto ha sido una apuesta que la comunidad ha tenido desde hace mucho tiempo para guardar la memoria con sus jóvenes, hacer pedagogía con sus jóvenes para que se organicen, para que sigan protegiendo este proceso que es el proceso de defensa de la vida digna y el territorio. Este es el proceso que cobija el Curbará del Jiguamiento. Entonces hacer toda esta apuesta museológica es decirle a los jóvenes todo lo que ha pasado, pero asimismo mostrando que de verdad aquí se han construido escenarios de paz. Pues lo importante para mí el museo es que todas las personas sepan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que está expuesta aquí. Entonces, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está dispuesta a volverla a repetir.